Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Sasso y esto es Titulares Deportivos. El 5-0 fue una demostración de madurez de ese grupo, porque a nosotros nos maltrataron mucho en Argentina, trataron muy mal, y eso tal vez a nosotros nos repercutió en el lado positivo, porque nos unimos y dijimos, vamos a ganar con todo esto que nos han hecho. El mundo del fútbol en Colombia está de luto. Acaba de fallecer Freddy Eusebio Rincón a los 55 años en la ciudad de Cali, Colombia. El exjugador de la selección de este país perdió la vida luego de un durísimo accidente de tránsito. Camila Castiblanco nos cuenta sobre el anuncio de su fallecimiento y las reacciones alrededor del mundo. Octavio, un día triste para el fútbol colombiano. La partida del coloso de Buenaventura a sus 55 años deja un vacío grande en seguidores, clubes y, por supuesto, compañeros con los que jugó. La Federación Colombiana de Fútbol, la Conmebol, exjugadores de la selección como René Higuita o Iván René Valenciano, diferentes clubes del país como América de Cali o Santa Fe y, por supuesto, el Santos y Corinthians de Brasil, fueron los primeros en expresar sus condolencias a la familia del histórico 19 de la tricolor. Asimismo, varios medios de comunicación de Latinoamérica reportaron el fallecimiento de uno de los jugadores más importantes y que abrió las puertas para los colombianos en el exterior. Oyentes, la alcaldía de Cali también confirmó que habrá 3 días de duelo en la ciudad desde este 14 de abril y en la fecha 16 del fútbol colombiano. Antes de cada partido, habrá un minuto de silencio. Sergio Bahamón nos detalla la vida y carrera de uno de los más grandes futbolistas en la historia de Colombia. Así es, Octavio, y es que con la partida de Freddy Rincón se va uno de los jugadores más grandes que ha dado el fútbol colombiano. Debutó en el Barranquilla Fútbol Club y rápidamente se fue para Santa Fe. También jugó en el América, pero luego su fútbol y enorme calidad fueron vistos por el Palmeiras de Brasil y allí empezó la leyenda. Fue el primer colombiano en anotar un gol en Brasil. Rápidamente fue traspasado al Napoli, de ahí al Real Madrid por pedido expreso de Valdano, volvió al Palmeiras y luego con el Corinthians ganó el Mundial de Clubes como capitán y fue incluido en el Salón de la Fama de este mítico club. Rincón fue y será ídolo en el fútbol brasileño, le abrió la puerta a los futbolistas nacionales en este importante fútbol. Y ni hablar de la selección Colombia, 85 partidos y 17 goles vestido de amarillo. Anotó el gol más importante de la selección Colombia en un Mundial contra Alemania en 1990. Yo corrí porque, hombre, ya no faltaba nada, pero jamás pensé que el pibe me la fuera a tirar a mí porque pues el pibe estaba mirando para otra dirección. Cuando veo que él me tira la pelota y yo la veo allí, piensa uno un poco de cosas. Durante yo iba llevando la pelota, iba pensando un monte de cosas, a ver cuál era la que yo podría hacer. Pateo cruzado, le pego duro al arquero. Y en ese momento, pues, en medio de todo, menos mal que yo tuve paciencia. Y en medio de la paciencia, el arquero me dio la posibilidad de hacer el gol por el túnel, ¿no? ¿Les emociona a ustedes que no vivieron ese momento allá? Que no vivieron todas esas cosas que nosotros vivimos. Imagínate uno. Además, en el histórico 5-0 contra Argentina en el Monumental, el coloso de Buenaventura se dio el lujo de anotar 2 hermosos goles. 3 mundiales con Colombia, 4 eliminatorias, 3 Copa América, parte del equipo ideal de América en 2 oportunidades. Sin duda alguna, el fútbol colombiano siempre estará agradecido con Freddy Eusebio Rincón Valencia. Todo el equipo de Titulares Deportivos le envía las condolencias a su familia y sus seres queridos. Que en paz descanse el coloso de Buenaventura.